ver. Bien. Un ascensor. Joder, macho. ¿A dónde lleva? Habrá que averiguarlo. ¿Qué hay ahí? Otro túnel. Parece que lo abandonaron hace mucho tiempo. ¿Una baliza de enero? Otra micrograbadora. Joder, ¿alguna va a explicarme qué coño estáis haciendo aquí fuera? Sí que lo es. Nota de campo 2072. Sitio 69 en... ¿Dónde estamos? La mina Los Cabi. Gracias. La mina Los Cabi. Hemos practicado la eutanasia a un espécimen de Homo sapiens mutans corporosus, usando 10.000 miligramos de ketamina. Según la nota de campo 2071, en la que 6.000 miligramos de ketamina fueron apenas suficientes para refrenar al ejemplar albino. Seguimos a este sujeto desde su hábitat principal en estructuras por la orilla norte de Crater Lake, lo que era el centro de visitantes, creo, hasta esta mina. Tenemos una hipótesis de trabajo sobre los hábitos migratorios del sujeto. Patrones de vida... ¿Sobre por qué es tan jodidamente grande? ¿Alguna sobre eso? Pues, de hecho sí, tenemos una. ¿En serio? Sí. Los análisis muestran que el Homo sapiens mutans corporosus posee una cantidad inmensa de esteroides anabolizantes. Espera, entonces, antes de infectarse se metían esteroides. Básicamente, sí. No todos serían culturistas o atletas tomando andrógenos sintéticos ilegales. Algunos tendrían niveles altos de forma natural, con mismo resultado. ¿Sí? ¿Y cuál es? Pueden partirle por la mitad. Venga, empaquete estas muestras y vámonos. Engendros ciclados, genial. Teniente Weaver, aquí St. John. Tengo el cinabrio que querías. St. John, bien, bien. Casi lo tengo todo. Espera un momento. ¿Puedo ayudar, teniente? Weaver, no me queda alcohol isopropílico. ¿Tienes? Sí, tengo una botella de vodka en mi tienda. Pásate luego. Dios, no te rindes nunca, ¿eh? ¡No me seas siesa! ¡Que te den! ¡St. John! Sí, perdona por eso. Bueno, eso, tú pásate a dejarlo en cuanto puedas. Necesito que me busques más mierdas. Corto. Las necesito. Con St. John.
Oye, ¿me escuchas, tío? Taylor, ¿qué quieres, Taylor? Ahí estás, vale. Por fin he descubierto cómo usar este cacho. Vale, tengo un canal seguro y todo. ¿Cómo va eso, tío? Taylor, estoy ocupado, así que... Sí, lo siento, tío. Oye, se dice que están entrando drogas delante de las narices del coronel. Y es buena mierda, pero tú no sabrás nada del tema. No me va ese rollo, Taylor. Así que no sé nada de eso, ¿por qué? No, a mí. A mí tampoco, yo... Vi a un tipo, ¿sabes? De los nuevos reclutas con actitud sospechosa. Siempre entra y sale del campamento y pensaba seguirlo. Escucha, tú díselo a Curi, que se cargue él, ¿entendido? Sí. Buena idea, sí. Vale, señor. Señor, hablamos luego, tío, ¿vale? Corto. Me cago en todo. ¿Por qué cojones haces? ¡Teniente! ¡Va, tío! ¡Olvídate de esa mierda! ¡No! ¡De esa mierda militar! Vale. Creo que esto es lo que estabas buscando. Bien. Sí. Sí, esto es genial. Oye, espera un segundo. Toma. Poliestireno. Sí, ya sabes. Como los vasos de plástico, las bolitas de Porespan, esas mierdas. Sí, vale. Oye, tío, por cierto, ¿cómo te ha ido con la bruja de Wizard? ¿Te refieres a la teniente Whittaker? Te dije que te olvidaras de esa mierda militar. Eso es todo, cabo. Eso es todo. Cuando estaba en la mierda, hace un par de meses, vimos un puñado de engendros, una jodida onda. ¿Crees que se juntan así, por una razón? ¿Como si fueran una comunidad o algo así? Joder, no lo sé. Espero que no.
Cabo San John, ¿verdad? Sí, señor. Entre. Estoy disfrutando de una infusión de hierbas, cortesía de la teniente Whittaker. ¿Quiere probarla? Es buena para la digestión. No, señor. Gracias, señor. Solo buscaba la lista de trabajos. Tengo una tarea para usted. Hombres, cabo, que no merecen esa denominación, serán llevado a uno de los nuestros, a la teniente Justin Norwood, una magnífica oficial. Y la tienen, así que sí, la rescataré, señor. Con la ayuda de hombres como usted, vamos a recuperar este mundo. Retírese. John, necesito verle. Estaré en el puesto de Diamond Lake. Recibido. Iré en cuanto pueda. Cabo, ¿nuevo? Soy Caleb, Caleb Tomlinson. Deacon St. John, acabo de llegar. Oh, guay, tío. Ve, mira, si tu moto necesita algo, vienes a verme. Entre nosotros. ¿Lucas? ¿El canadiense de Diamond Lake? Te timará, tío. Bien, lo tendré en cuenta. Ah. Cabo, hasta otra. Otro campamento. Sí, he visto lo que hacéis, cabrones.
Tengo que matarlos. A todos y cada uno de estos cabrones asesinos. Sé que hay algo por aquí. ¿Tú ves algo? ¡Asaltantes! ¿Qué? Uno. Vamos allá. Con...